Muy buenas noches, amigos fanáticos. Nos encontramos aquí en el Coliseo Ángel Cholo Espada para traerles el juego decisivo de la serie final del torneo de baloncesto industrial TBI All-Star. Este que les habla, Luis Álvarez, y me acompaña el señor Reinaldo Vázquez. Sí, buenas noches, Luis. Buenas noches a todos los que nos vean aquí a través de Resistencia Deportiva. Nos encontramos en Salinas, como bien menciona, para este juego decisivo de esta serie final. El primer juego, Plaza del Caribe, venció 71-53 a Hotel de San Juan. En el segundo choque, que fue allá en el Coliseo Cosmo Vitía Sálamo, San Juan vence a Plaza del Caribe 76-61 y lo lleva a este escenario. Sí, en el segundo partido que pudimos ver aquí a través de Resistencia Deportiva, la clave por el Hotel de San Juan para mí fueron los jugadores como Pedro Calderón y Kelvin Nieves, que con 25 puntos, la mayoría de ellos de la línea de tres, movieron muy bien el balón, dando esos pases extra y consiguiendo canastos sumamente solos. De parte de Plaza del Caribe, tienen que correr más, utilizar a sus jugadores como Cristian Torres, Eduardo Mateo y Brian Rosario, que son jugadores rápidos que en la carrera lucen muy bien. Cuando vemos los mejores anotadores para Hotel San Juan, 25 para Kelvin Nieves, con 2 asistencias y 2 rebotes. Aunieri Liriano con 15 puntos, Pedro Calderón con 13. Por el otro lado, para Plaza del Caribe, Brian Rivera con 21 puntos, 15 para Eduardo Mateo y 12 para Cristian Torres. Y para ambos quintetos, esos jugadores claves tienen que estar en esta noche. Mencionaste a Brian Rosario de parte de Plaza del Caribe, que tuvo una primera mitad muy buena y en la segunda lo detuvieron un poco. Brian Rivera muy bien con 27 puntos en el primer partido, 21, así que su promedio alrededor de 24 puntos para esta final. Él tiene que cargar a su equipo, tiene que treparlo a sus espaldas, correr y ser más acertado en sus tiros de tres. Mientras que por el Hotel San Juan, seguir con el movimiento del balón y unas buenas posiciones ofensivas, porque a veces esa es tu mejor defensa. Esa es tu mejor defensa, tienes buenas posiciones, te da tiempo para llegar atrás y así mantiene el juego a mitad de cancha y no un juego de rapidez como lo quiere Plaza del Caribe. Y queremos felicitar al dirigente de Hotel San Juan, Henry Warner, nombrado dirigente del año del TBI All-Star Torneo Industrial. Vamos a una pequeña pausa y regresamos con más de este choque. No se despeguen.
Y regresamos aquí al Coliseo Ángel Cholo Espada en Salinas y me encuentro con el presidente de la Liga Industrial, torneo de baloncesto, TBI All-Star, William López. William, ¿cómo te encuentras en esta noche de hoy? Buenas noches a todos los que nos ven. Bien contento, mucha adrenalina, luego porque empiece, ¿verdad? Para ver cuál es el desenlace y la culminación de la sexta edición de la Liga de Baloncesto Industrial. ¿Te imaginabas una final así, que se fuera un juego decisivo y que hubieran dos equipos nuevos en la final? Pues mira, hemos tenido, ¿verdad?, la dicha de disfrutar de un tercer juego ya varios, llevamos dos años ¿verdad?, de esa decisión en cancha, llevando la serie al máximo. Me imaginé que estos dos equipos podían llevar la serie, son dos grandes equipos, equipos que tienen mucha hambre de ganar y de coronarse el nuevo campeón de la liga. Y a base de los equipos, no me sorprenden, son dos equipos que, ¿verdad?, tienen talento y pueden estar aquí. Nombraron hoy al dirigente del año, cuéntanos un poquito sobre él. Mira, sí, Henry Werner es una persona que ha estado comprometido desde el inicio con el equipo, ha pasado su alta y sus bajas, pero él siempre se ha mantenido firme, un equipo con mucho talento, ha sabido llevarlo, ¿verdad?, hasta aquí, hasta la final, y solamente ha perdido dos juegos en toda la temporada, adicional a los playoffs, o sea que ha hecho un excelente trabajo. Es un dirigente en propiedad y por eso pues fue nombrado el dirigente del año. Cuéntanos un poco, después que se acabe la temporada regular, ¿habrá una selección de este torneo industrial? Pues mira, sí, todos los años hacemos una selección, viajamos para el mes de noviembre, octubre, dependiendo, ¿verdad?, la fecha que terminemos fijando. Hacemos una selección, hacemos una convocatoria para los mejores, los jugadores que más sobresalieron en la liga, hacemos un seleccionado y vamos a San Francisco de Macorís, República Dominicana, ¿verdad?, a representar en la liga empresarial de allá. Últimas palabras para esa fanaticada que está lista para ver este último choque. Pues mira, de parte de la administración, del comité organizador y este servidor, su presidente, le deseamos a ambos equipos el mayor de los éxitos, ¿verdad? Que gane el mejor y esa fanaticada que se quede en sintonía para que vean un buen baloncesto y a ver cómo concluye esto. Muchas gracias, William. Suerte ahí. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con el partido. No se despegue.
Regresamos acá en vivo a solo minutos de iniciar el partido decisivo de la serie final. Aquí con los honores de la introducción que están haciendo aquí en vivo en Hotel San Juan para que disfruten el nombramiento de ambos quintetos en vivo. Presentando ahora mismo Hotel San Juan. En presentación, Plaza del Caribe. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve.
Y estamos de vuelta ya, solo segundos para iniciar el juego decisivo, el torneo de baloncesto industrial, donde ya acabamos de presenciar la presentación de los himnos nacionales, cuando vemos ya en cancha a los árbitros para la noche de hoy: Bolívar Berenguer, Alexis Mercado, Ismael Miranda. Estos árbitros con resumen de estar en el baloncesto superior nacional como árbitros. Sí, muy buen pito que hay esta noche, no es para menos, ya que estamos en este juego decisivo de la serie final del torneo industrial. Vemos ambos conjuntos en sus últimos preparativos antes de comenzar este juego decisivo. Ambos dirigentes dando las últimas instrucciones a sus jugadores. Y estamos a casi todo listo, apenas unos segundos para comenzar este gran partido entre Hotel San Juan y Plaza del Caribe. Y el cuadro inicial para Plaza del Caribe: Eduardo Mateo, Cristian Torres, Brian Rivera, al igual que Orlando Pacheco y Anthony Rodríguez. Para el conjunto de San Juan: Pedro Calderón, Kelvin Nieves, Cristian Ortiz, José Yacé, que tuvo un buen partido en el segundo partido, haciendo la labor, el trabajo sucio. Y en la posición de centro, Auneri Liriano. Y que todo listo ya para iniciar este partido cuando... el balón es al aire y... hubo una violación en el brinco. El balón le pertenece a Hotel San Juan. Sí, no deja que la bola llegue completamente arriba. Brinca antes, el árbitro así lo marca y posesión para Hotel San Juan. Inmediatamente la pierden. La pierden rápidamente en la carrera. Plaza del Caribe, el último roce fue de Kelvin Nieves, va fuera de acción. Y eso es lo que está buscando Plaza del Caribe, juego rápido. Vemos que inmediatamente cuando reciben el balón la empujan al frente, busca de una huira. Al saque, Plaza del Caribe la tiene. Rodríguez buscando adentro con Rivera, retrocede. El pase cruzado y pisó la línea, fuera de acción. Un error en comunicación de parte de Plaza del Caribe. Y el juego empieza con un turnover para cada equipo. Adelantando el balón, Pedro Calderón para Hotel San Juan. Rápidamente adentro, buscando qué hacer, retrocede. Mucho movimiento de balón para Cristian Ortiz, atacando la línea de base. Son dos. Y como bien mencionamos en la antesala del partido, el Hotel San Juan buscando mover el balón. Cinco pases en esa jugada, se mueve lado a lado y consigue un canasto relativamente fácil. Plaza del Caribe la tiene. Mateo, que apunta de tres, falla. El rebote es para Hotel San Juan. Y la defensa coge la cortina por debajo, dándole espacio para el tiro. Están negociando el tiro y ahora le sale bien a la defensa. Ortiz apunta de tres, quemando la malla. Y Cristian Ortiz viene muy agresivo en este primer parcial. Los cinco puntos que hay hasta ahora son de él, atacando la brecha y en ese el triple. Así que de adentro y afuera. Rápidamente controla el esférico, Plaza del Caribe. Movimiento la tiene Mateo, buscando adentro. A Pacheco, retrocede con Rivera, que apunte tres. Hallando el rebote de Liriano. A correr con Ortiz. Le pone pausa en la jugada con Pedro Calderón. La tiene Pedro en el perímetro, buscando el pase con Auneri Liriano, que ataca por el centro. Hacia afuera con Calderón. Calderón con la flota ahora. Son dos y recibe la falta personal. Y en esta ocasión fue Pedro Calderón atacando la zona. Recibe la falta personal y el canasto lindo utilizando la tabla. Y esto es justamente como quería empezar el Hotel San Juan, ya que el partido se encuentra 7-0. 7-0. Vamos a ver si completa la jugada de tres puntos Pedro Calderón desde la línea. Y ahora Plaza del Caribe le toca contrarrestar esta. Tiene que aguantar, como decimos por ahí, la tormenta. Y tiene que contestar inmediatamente, ya que no puede dejar que este partido se le abra mucho al principio. Anotó la tirada libre, la controla Ryan Rivera, buscando qué hacer, atacando en John Stop y el tiro. Lindo el canasto para Ryan Rivera. Y la voz cantante de parte de Plaza del Caribe aparece en el marcador, que es Ryan Rivera, dándole los primeros dos puntos a su conjunto.
Pedro Calderón atacando. Pase cruzado, la tiene Ortiz. Busca el pase adentro, roba Rodríguez. A correr cuando el último roce fue de Kelvin Nieves tratando de robar el balón. Buena rotación defensiva de parte de Plaza del Caribe. Pero ese pase fue un poquito aglobiado, dándole tiempo a la defensa a llegar. La punta de tres y es buena para Eduardo Mateo. Y justamente lo que necesitaba Plaza del Caribe, inmediatamente contestando con 5 puntos de su parte. Y el marcador se encuentra 8-5 a favor del Hotel San Juan. Es favorable que Mateo venga caliente, ya que anotó 15 para ellos en el segundo partido. Cuando controla Calderón, se levanta el pase adentro con Liriano, fallando en la bandejita. Que controla Rivera. Rivera. Miguel Rivera. Pase adentro para Pacheco. Con 2. Tremendo el pase de Rivera para Pacheco en esa jugada que termina por los aires Pacheco. Y ya el marcador se encuentra solamente 1 punto a la ventaja para el Hotel San Juan. Y vemos una falta personal de Mateo, un poquito innecesaria, Luis, ya que estaba bastante alejado del canasto Cristian Ortiz y de espalda. La falta personal, su primera. Kelvin para José Yacé. La tiene Cristian Ortiz. Ortiz retrocede con Calderón, que apunta de 3. Largo, pero el rebote de Liriano, que no la pudo controlar, fuera de acción. Sí, buen rebote de Liriano, pero al ponerla en el piso, la patea con su pie izquierdo, posesión para Plaza del Caribe, y con ella Brian Rivera. Rivera con el balón, buscando a Mateo. Eduardo Mateo atacando la brecha, en John Stoppie en el tiro. Fallado, rebote para Liriano, buscan correr con Calderón, el pase para Kelvin, desviado. De parte de Orlando Pacheco. Y Orlando Pacheco es el centro de Plaza del Caribe, pero corre la cancha muy bien. Está sprinteando para atrás y rompe ese pase que era para una huida de Kelvin Nieves. La controla Kelvin. Kelvin atacando. Y recibe tapón de Rodríguez a correr rápidamente Torres. Y el último roce en la jugada fue de Liriano de Hotel San Juan. Le pertenece a Plaza del Caribe. Y Rodríguez con un buen tapón, una rotación defensiva y dando un gran pase en el outlet. La tiene Brian Rivera adentro con Mateo. Canastazo en la pintura. Otro buen pase de Rivera para Mateo. Y le da la primera ventaja de la noche a Plaza del Caribe. Tras 8 puntos corridos de los del San Juan, contesta Plaza del Caribe con 9 de ellos. El Real y 9-0 controlando Plaza del Caribe cuando la tiene Hotel San Juan. Cristian Ortiz busca el pase adentro con Liriano. Liriano batallando, falló. Pedro Calderón, el amague, levanta de media distancia, falla. El rebote es de Liriano, otra vez falla en el ganchito. Rebote de Pacheco. Y Liriano no ha tenido suerte en sus intentos al canasto, pero está atacando duro las tablas. Ese fue su tercer rebote ofensivo de lo que va del partido. Mateo rápidamente buscando a Torres. Atacando por el medio en John Stowe. Fallando Eduardo Mateo, el rebote de Ortiz. Y este juego de media distancia está ahí para Plaza del Caribe. Cuando vemos a Kelvin Nieves que ataca muy bien, pero no consigue la huira. Pero la defensa del Hotel San Juan le está dando. Cuando vemos una falta de Auneri Laureano ahí. Pero como estaba diciendo, la defensa del Hotel San Juan le está dando el tiro a media distancia a la Plaza del Caribe. Y es la primera del número 23, Auneri Liriano. Cuando restan 2 minutos y 54 segundos del primer periodo y hay cambios, entra a cancha Ricardo Díaz por Liriano. Ricardo Díaz dándole un corto descanso a Auneri Liriano, que ya que ha jugado muy fuerte, gastando muchas energías, chocando en las tablas. Rivera y el tapón de José Yacé. Y el open under de Brian Rivera por el otro lado. Sorprende rápidamente Plaza del Caribe. Y dice que la perseverancia brinda triunfo. Y vemos ahí, eso es un gran ejemplo de ello, ya que Brian Rivera recibe el tapón y la falta. Pero vemos tremendo otro canastazo de Cristian Ortiz, que viene de tremendo movimiento de balón del Hotel San Juan. Y Cristian Ortiz con 2 puntos más. Y hay que mencionar que Cristian Ortiz es un jugador que ha tenido experiencia en el baloncesto universitario por la Universidad del Este. Y
ha participado en entrenamientos con el equipo de los Caciques de Macao del BCN. Este es un joven prospecto aquí participando en la liga, el torneo industrial de baloncesto. Y hasta ahora lleva 8 puntos Cristian Ortiz, siendo el líder ofensivo de Hotel San Juan. Y falló la bandejita, Orlando Pacheco se quedó con ella. Kelvin Nieves. Kelvin para Ricardo. Cruzado con Calderón buscando hacia afuera con Kelvin por el centro, hacia afuera el movimiento, Ricardo a punta de tres, falló Ricardo Díaz, el rebote de Plaza del Caribe, corre Cristian Torres y se la sacan de las manos, fuera de acción. Y ofensivamente el equipo del Hotel San Juan está tomando una buena selección de tiros que vienen de un sinnúmero de pases en sus posesiones. En esa última estaba contando y después de 5 perdí la cuenta. Están moviendo muy bien el balón. Rivera punta de 3. Fallando. La tiene Cristian Torres. Para Rivera. Donde recibe la falta personal de José Yacé. Y es su primera, la de José Yacé. Continúa con el esférico. Plaza del Caribe sorprendiendo el pase adentro con el ganchito, recibiendo la falta personal. Orlando Pacheco que lo lleva a la línea. Muy buena comunicación entre Eduardo Mateo y Orlando Pacheco ahí en esa jugada. Y eso es algo que la defensa del Hotel San Juan no puede permitir. No puede permitir, ya que dejan que Pacheco vaya solo a hacer canasto, una bola muerta. Restando 1:29 del primer periodo. Pide tiempo Henry Warner, dirigente de Hotel San Juan. Vamos a una pausa y regresamos en breve. Retornamos a la acción, a la línea Orlando Pacheco para 2 tiradas libres. Y Pacheco con 9 puntos en el primer partido de la serie final, 7 en el último, pero necesita conseguir más esa consistencia y seguir aportando en esos canastos debajo del palo. Sí, su rol en el equipo no es de los que tienen que estar en el liderato de puntuaje, sino que ataca duro. Sumamente duro las tablas y defiende muy bien, ya que es líder de tapón y de rebotes de su equipo. El primero. Falla el primero. El segundo. Es. Bueno para Orlando Pacheco. Retorna la ventaja para Plaza del Caribe, 12-11. Y a sacar el balón el conjunto de Hotel San Juan, que está abajo por 1, luego de haber tenido un explosivo inicio del partido. Sí, empezaron el partido con 9 puntos corridos, contestados inmediatamente por Plaza del Caribe con 9 puntos de ellos, y las hostilidades se encuentran 12-11, la ventaja a la mínima para Plaza del Caribe. Cristian Ortiz en el perímetro atacando hacia afuera con Pedro Calderón, recibe tapón de Orlando Pacheco. Tremendo el tapón de Orlando Pacheco por los aires completamente. Pedro busca adentro con José Yacé, se levanta, se quedó corto en el tiro,
el rebote de Orlando Pacheco. Buen pase de Calderón en ese momento, pero José ya se tiene que hacer un mejor trabajo en ese intento. Restan 55 segundos en el primer periodo. Movimiento de balón a punta de tres. ¡Bing, bang, boom, triple! Y sacando una página del libro del Hotel San Juan, Plaza del Caribe, con tremendo movimiento del balón y consigue un triple para Cristian Torres en la esquina completamente solo. Pedro Calderón con el balón para Kelvin Nieves. Kelvin Nieves atacando por el centro. Hacia afuera con Pedro Calderón para Ricardo, que apunta de tres y es bueno para Ricardo Díaz. Intercambiando canastos en las últimas posiciones ambos conjuntos. Buen pase de Pedro Calderón para Ricardo Díaz, que consigue el triple de la esquina nuevamente. Controla Cristian Torres, busca el pase rápidamente con Laporte, que se levanta fallando en el intento. Quedan 7 segundos, 6, 5, 4, 3, tienen que tirar, 2, 1... Y finaliza el primer parcial, 15 para Plaza del Caribe, 14 para Hotel San Juan. Pausamos y regresamos. Inicia el segundo periodo. ¿Qué te parece ese primer periodo, Rey? Bien cerrado, 15 a 14. Sí, un periodo donde ambos equipos tuvieron sus respectivas carreras. Cuando vemos que Laporte falla un intento de tres, que ambos quintetos tuvieron sus respectivas carreras. Así que me parece que va a ser un juego parecido, que va a terminar definiéndose en los últimos minutos del partido. Ortiz, a punta de tres Ortiz. Rebote de Liriano. Liriano con el pump fake, buscando el ataque, recibiendo la falta personal. Y ese es el cuarto rebote ofensivo de lo que van para el partido para Anuri Laureano, que no ha tenido suerte en sus intentos, pero su fortaleza, su motor lo han mantenido en el partido. Y tarde o temprano va a dejar su marca en el marcador. No consigue el primer intento para el Hotel San Juan. 15 a 14, restando 7:31. Les recordamos que se juega 8 minutos cada periodo en el torneo de baloncesto de la Liga Industrial. Y falla los dos laureanos. El balón lo tiene ahora Eduardo Mateo para Plaza del Caribe. Mateo con el movimiento, el crossover. Saca el balón hacia afuera, pero no había nadie. Balón fuera de acción, le pertenece a Hotel San Juan. Y Orlando Pacheco no reconoce que Eduardo Mateo ataca por la derecha, así que él tiene que tumbar el espacio para la derecha, en otras palabras, para la esquina de la cancha, y no consigue, mala comunicación, turnover. José ya se pierde el balón, a correr Laporte. Y fallando, busca su propio rebote, falla en el intento. Mateo con el ganchito, recupera Mateo. Se levanta, falla el rebote de Liriano. ¿Y cómo Mateo conseguía esos rebotes ahí entre cuatro camisetas anaranjadas? No sabemos, pero se nota que ambos quintetos quieren este partido. Liriano atacando por el centro, fallando a correr. Plaza del Caribe la tiene Brian Rivera. Rivera con el balón. Con la presión defensiva de Cristian Ortiz. Retrocede con Joe Laporte para Eduardo Mateo, el pase adentro con Pacheco, fallando en el intento, no pudieron conectar en el puente aéreo,
cuando se va a la carrera del San Juan, pase adentro y la pierde. San Juan la tiene Ricardo Rivera y recibe la falta personal de Ricardo Arias de Hotel San Juan. Y el encuentro en este, al principio de este segundo parcial ha cogido un poquito más de velocidad, pero hasta ahora ninguno de los equipos ha podido lograr ningún punto en lo que va de este parcial. Restan 6-9 por jugar en este juego decisivo de la Liga Industrial aquí a través de Resistencia Deportiva. Resistencia Deportiva, torneo del baloncesto industrial All-Star de Puerto Rico. Cuando buscaban el pase, pero no lo pudieron conectar, de nuevo el saque es para Plaza del Caribe. Hacia afuera con Cristian Torres, busca el pase con Pacheco que se levanta de media distancia. Fallando el rebote de José Yacé. Tremendo la defensa de Laureano en esa posesión, haciendo que Pacheco cambie su tiro y no logra conseguir el canasto. Liriano. Aneuri Liriano, sigue Liriano. Con Ricardo Díaz, Ricardo para Cristian Ortiz, se vuelve para Ricardo Arias. Ricardo Arias con el ganchito fallando. Rebote de Pacheco a correr con Rodríguez. Y ese rebote de Pacheco fue bien trepado. Pacheco es un hombre con mucho brinco. A punta de tres, fallando. Recupera Brian Rivera, falló en su intento al canasto. Recupera Hotel San Juan. Y Laureano parece estar un poco lastimado en esa jugada. El balón sigue con el Hotel San Juan. Lo tiene Ricardo Díaz en este momento. Ricardo Díaz en el ataque recibe la falta personal de Joe Laporte. Ya van 3 minutos jugados en este segundo parcial y ningún equipo ha logrado el canasto. La defensa sumamente intensa. Ricardo con el balón. José Yacé atacando para Ricardo Arias. Ricardo Arias retrocede con Ricardo Díaz cuando el lance de José Yacé es fallado. Controla Plaza del Caribe. Y no hay fluidez para ambos quintetos en la ofensiva, restando 4-46 en el segundo periodo. El intento del aporte fallado, rebote de Anthony Rodríguez, retrocede rápidamente con Cristian Torres que se levanta recibiendo la falta personal en el ataque. Y Cristian Torres, reconociendo que el balón no está entrando, decide atacar y buscar los puntos de la manera más fácil, que esa es en la línea de los suspiros. Va para 2 intentos para su conjunto Plaza del Caribe. Hay cambio por Hotel San Juan. Entra Kelvin Nieves y sale el número 7, José Yacé. A la línea Cristian Torres, que tuvo un primer partido de la serie donde anotó 19 puntos. En el segundo bajó su producción a solamente 12 puntos. Y por fin el primer punto de este segundo parcial es para Plaza del Caribe. Lo trae Cristian Torres, que se prepara para su segundo intento, que es malo. Rebote de Hotel San Juan, controlando Kelvin Nieves, que regresa a cancha. Para Ricardo, apuntando hacia afuera, el pase para Arias. Arias controlando para Liriano, que apunta de tres, fallando. El rebote de Cristian Torres, que se va en la carrera. Sigue Cristian. Recibe la falta personal. Entra a cancha para Hotel San Juan Ramón Ríos, sale el número 35, Ricardo Arias. Y el saque en la línea de base. Cuidadamente con Cristian Torres en el perímetro, marcado por Ricardo Díaz cuando roba Kelvin Nieves. Kelvin en la carrera. Recibe la falta personal en el ataque. Inmediatamente Kelvin Nieves entra a la cancha, consigue un corte de balón, ataca duro y recibe la falta. Va para la línea de los suspiros para buscar poner el marcador por primera vez en este parcial al Hotel San Juan. Kelvin Nieves, jugador que ha tenido experiencia en el baloncesto superior nacional, participando con los Brujos de Guayama y con los Vaqueros de Bayamón. También posee una de las marcas
más impresionante en el baloncesto de la Liga Atlética Interuniversitaria en los últimos años, cuando en el 2006 anotó 52 puntos en un partido con los Piratas de la American University, en un partido donde se enfrentaron a Sagrado Corazón. Es una marca muy impresionante, pero más importante aún en estos momentos es que por fin pone el marcador al conjunto del Hotel San Juan y pata las hostilidades a 16 cuando restan 3:50 por jugar de este juego decisivo de la final del torneo industrial. Fallando Pacheco, controlando el balón Kelvin Nieves para Ramón Ríos, para Cristian Ortiz, busca el pase adentro con Liriano, intercepta Anthony Rodríguez y se va a la carrera. Pase cruzado, busca con Brian Rivera, con la zurda, fallando. Se quedó con ella Kelvin para Liriano. El canasto para Neuri Liriano. Y por fin Liriano logra conseguir un canasto. A esos dos puntos le dan nuevamente la ventaja al Hotel San Juan. Es su primera ventaja en este segundo parcial. Finalmente el intento Johnston efectivo para Cristian Torres, restando 2:57 del segundo periodo. Y nuevamente los intentos a media distancia para Plaza del Caribe están ahí, ya que el Hotel San Juan está cerrando bien duro la línea de tres. Roba Plaza del Caribe, pero intercepta Hotel San Juan con Ramón Ríos. La tiene Kelvin Nieves. Kelvin utilizando el pase con Ricardo Díaz atacando el medio. ¡Canasto! Y recibe la falta personal. Tremendo el canasto para Ricardo Díaz, que le cierran bien la línea de tres. Ataca con su derecha, se protege muy bien con el balón y recibe la falta y el canasto. Y nuevamente le da la ventaja al Hotel San Juan. Y Ricardo Díaz, vamos a ver si completa la jugada de tres puntos. Recordándole que anotó 9 puntos en el segundo partido de la final. Y consigue la jugada Resistencia Deportiva. Ricardo Díaz con el balón Eduardo Mateo. Cuando el partido se encuentra 21-18 a favor de San Juan. Cuando restan 2 minutos con 20 segundos. Eduardo Mateo roba a Kelvin Nieves. Se va en la carrera Kelvin. Recibiendo la falta personal. Pero qué cambio le ha dado este partido. Cuando entra a cancha Kelvin Nieves. Subió el nivel de intensidad en la defensa y su rapidez le está dando problemas a la Plaza del Caribe, ya que ninguno de sus jugadores puede estar en esa rapidez con él. Kelvin Nieves a la línea para 2. Y cuando restan 2 minutos con 16 segundos del segundo periodo, hay tiempo pedido por Plaza del Caribe. Nosotros pausamos y regresamos en breve. Regresamos a la acción, a la línea de los suspiros. Kelvin Nieves en el primero. Todo Maya. Y les recordamos a los fanáticos, toda información sobre el torneo de baloncesto industrial lo puede conseguir a través de Facebook, Torneo Industrial del Sur, y a través del email torneoindustrialallstar@gmail.com. Recibiendo la falta personal en el ataque. ¿Dónde irá la línea de los suspiros? Anthony Rodríguez.
la segunda línea de defensa en la zona de Hotel de San Juan está teniendo problemas, ya que no está pendiente a los jugadores que están cortando detrás de ellos. Esta es la cuarta ocasión que le pasa así. El pase llega hasta adentro. Esta vez no consiguen el canasto, pero sí la falta personal. Que Rodríguez consigue el primero y la ventaja es de 3 ahora para el Hotel San Juan cuando restan 2.5 por jugar de este juego decisivo de la final del torneo industrial. El segundo intento. Vaya, el rebote es de Cristian Ortiz a correr con Pedro Calderón. Calderón con Ricardo Díaz. Devuelve para Calderón en el perímetro. Ricardo Díaz con Cristian Ortiz. Retrocede con Calderón. Calderón atacando por el centro. Pasa hacia afuera para Kelvin. Kelvin con Cristian Ortiz que apunta de 3. Fallando el rebote de Ramón Ríos. No la captura. Kelvin Nieves. Y intercepta Plaza del Caribe. Brian Rivera con el esférico en el perímetro buscando quién pasar. Adentro con Anthony Rodríguez. Por el cristal. Y atacando muy bien la zona. Especialmente con los cortes detrás por la espalda de la zona a la Plaza del Caribe. Rodríguez consigue el canasto y la ventaja es la mínima para el Hotel San Juan. Hotel San Juan con el balón a punta de 3. Fallando, captura su propio rebote. Para Cristian Ortiz afuera con Pedro Calderón para Kelvin Nieves, que a punta de 3 falla. Rebote. Y hay una falta ofensiva en la jugada de parte de Ricardo Ortiz. El balón le pertenece a Plaza del Caribe cuando restan 52 segundos por jugarse en el segundo periodo. Y cogen a Ricardo Díaz empujando y eso lo vimos nosotros y todos los que están viendo aquí el partido a través de Resistencia Deportiva. Brian Rivera con el balón marcado por Kelvin Nieves. Utiliza la cortina de Joe Laporte. Retrocede con Rodríguez. Rodríguez con el balón. Busca adentro con Pacheco. Pacheco trabajando en el ganchito, fallando. Hotel San Juan se quedó con ella. Cristian Ortiz con el balón, restando 25 segundos. Y Plaza del Caribe cambiando su zona, ya que estuvieron una zona 2-3 todo el partido. Ahora están en una zona 1-2-2. Cristian Ortiz de 3. Fallando, rebote de Ricardo. Punta hacia adentro, ataca por el centro. Por el cristal, Cristian Ortiz para 2. Restan 5 segundos, tiene que tirar 4, 3, 2, 1. Fallando en el intento, culmina la primera mitad con ventaja de 3 para Hotel San Juan. Hotel San Juan con 24-21, Plaza del Caribe. Vamos a una pequeña pausa y regresamos en breve. Y estamos aquí de vuelta donde el presidente de la liga, William López, estará presentando los premios, los valores de este año. Sí, bueno, a todos, ¿verdad?, los que nos ven a través de internet, queremos hacer el reconocimiento a dos valores de la liga. El primero es el campeón de 3 puntos de la temporada regular
con 29 canastos solamente la temporada regular, y hasta el momento lleva 59, si no me equivoco. O sea que no se está contabilizando los de hoy, pero se premia el campeón de la temporada regular, y eso es el señor Pedro Calderón por el equipo del Hotel San Juan. Le vamos a pedir a Pedro que dé unas palabritas por aquí, por el micrófono y por la transmisión en vivo. Nada, gracias. Esto yo lo debo a mis compañeros, que ellos desde el primer día han estado con... Hemos sido un núcleo bueno. El apoyo que hemos tenido del coach, de la fanaticada, de los compañeros del trabajo. Y nada, otro trofeo más para el Hotel San Juan. Gracias. Y continuamos destacando la labor, Pedro, salúdame, papi. Muchas gracias, papi. Destacando la labor del coach del año, que ha sido una persona recta, seria, y que ha dado la milla extra con su equipo, ha respondido, ¿verdad?, a los reclamos de la liga y se ha ajustado de la mejor manera, ha llevado su equipo hasta donde están hoy día, que es la final. Y por eso queremos darle el reconocimiento al coach of the year. Ese es el señor Henry Warner por el equipo del Hotel San Juan. Vamos a pedirle a Henry también que haga unas palabritas aquí para la transmisión y para los que están aquí presentes. Muy buenas noches a todos. Primero que nada, quiero darle gracias a Dios por permitirme llegar hasta aquí. Gracias a mi familia, a mi esposa que me apoya, que está por ahí sentadita. Gracias a los muchachos que son mi segunda familia. Y gracias a la Liga por permitirnos la oportunidad de estar aquí representando nuestro hotel en tan prestigioso torneo. Gracias, Willow. Muchas gracias, Henry. De igual forma anunciamos, ¿verdad?, por la transmisión, que el mejor anotador de la temporada regular por segundo año consecutivo es Frankie Wilmore del equipo de MCO Baylor JetBlue, que no está aquí con nosotros, lógicamente son de Orlando, ellos viajan para jugar en la liga, y pues se lo estaremos haciendo llegar al señor Frankie Wilmore por segundo año consecutivo, mejor anotador de la liga, lo cual también para nosotros es un honor, ¿verdad? Y le mandamos las felicitaciones desde aquí de la transmisión. Con esto, ¿verdad?, concluimos los valores de la temporada regular. Seguimos con el partido. Vamos a una pausa y regresamos en breve. No te despegues. Regresamos aquí con la segunda mitad de este juego decisivo del torneo industrial entre el Hotel San Juan y Plaza del Caribe. Estamos viendo a Pedro Calderón tomando dos tiradas libres, ya que
el Plaza del Caribe tiene una penalidad por no tener dirigente. Así que dos tiros para Pedro Calderón, que consigue ambos. Y la posesión le pertenece al Hotel San Juan. Y el marcador se encuentra 26-21. Cuando miramos los mejores anotadores de la primera mitad, 6 puntos para el número 24, Cristian Torres. Por Hotel San Juan, el número 33, Cristian Ortiz, con 10 puntos. Los líderes anotadores de esa primera mitad, cuando vemos que está al saque Plaza del Caribe con el balón. Viene después de un error de Pedro Calderón, que busca a Cristian Ortiz en la esquina, pero no lo consigue. La tiene rápidamente Cristian Torres. Torres atacando la brecha, se levanta en John Stop. Falla el tiro, rebote de Anthony Rodríguez. Rodríguez retrocede con Eduardo Mateo, que busca el lance, fallando el rebote de Hotel San Juan. Tremenda la defensa de Hotel San Juan, haciendo que el tiro de Mateo sea uno muy incómodo. No consigue el canasto y posesión para Hotel de San Juan. José Yacé hacia afuera con Cristian Ortiz. Ortiz rápidamente para Yacé. Son dos. Tremendo el movimiento de balón nuevamente del Hotel San Juan, que esa es su norma. El primer canasto para José Yacé de lo que va de la noche. Y la ventaja es de 7 para el Hotel San Juan cuando restan 7 minutos por jugar. La tiene Anthony Rodríguez rápidamente con Brian Rivera. Utiliza la cortina, punta de 3. Bing, bam, boom, triple para Brian Rivera. Importantísimo ese canasto de Brian Rivera, ya que se estaba yendo de escapada al Hotel San Juan. Ahora la ventaja es de 4 en este tercer parcial. La tiene Kelvin. Kelvin marcado por Mateo. Roba a Brian Rivera la carrera. Busca el pase con Eduardo Mateo y la guirita efectiva de Plaza del Caribe. Y 5 puntos rápidos para Plaza del Caribe. Se meten en pleno juego cuando restan 6:30 por jugar. Kelvin Nieves, el pase para Pedro Calderón. Calderón en el perímetro. El pase es para Kelvin Nieves. Kelvin atacando por centro, recibiendo la falta personal en el ataque. La falta personal la comete el número 24, que es Cristian Torres, su segunda. Ahí saca el lado para el conjunto del Hotel San Juan. Pedro Calderón tratando de sacar el balón rápido para José Yacé. El tiro de larga distancia fallando. Rebote para Orlando Pacheco. Aparatoso el intento de Pedro Calderón en esa jugada. Quedan muchos segundos en el reloj de 24 segundos. La bola le pertenece a Plaza del Caribe. La tiene Eduardo Mateo cruzado con Brian Rivera. Entrega a Cristian Torres el amague y el tiro. Fallando, rebote de Liriano. Otro rebote para Liriano, que se ha hecho dueño y señor de las tablas en este partido. Liriano buscando atacar, roba a Brian Rivera. A correr con Mateo. El pase adentro con Cristian Torres. Y empata el partido Plaza del Caribe. Y 7 puntos consecutivos para Plaza del Caribe. Lo hace que se empaten las hostilidades a 28. En este tercer parcial de este juego decisivo que podemos ver aquí a través de Resistencia Deportiva. Liriano atacando fuerte contra el Cristal para 2. Esta segunda mitad, empieza como la primera. Una carrera inmediata del Hotel San Juan contestada por Plaza del Caribe. Brian Rivera con Mateo, que apunta de 3, fallando el rebote de Brian Rivera. Y hay una falta personal. Y es una falta ofensiva de Anthony Rodríguez, empujando, tratando de luchar por el rebote. Y Anthony Rodríguez empuja a un jugador del Hotel San Juan. El árbitro así lo marca. Vemos que hay una reunión entre árbitros, ya que las hostilidades se están caldeando un poco, pero no es para menos, ya que este juego decisivo de esta serie final del torneo industrial. Hay tiempo pedido por el conjunto del Hotel San Juan. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve aquí a través de Resistencia Deportiva.
Regresamos a la acción y en la jugada anterior, doble falta en la jugada, donde se la marcan a Anthony Rodríguez de Plaza del Caribe y a Oneri Liriano de Plaza de Hotel San Juan, batallando por ese rebote, rápidamente controlando el partido los árbitros. Doble falta. Y como es doble falta, significa que la bola la tiene el que esté la posición en la mesa, le pertenecía a Plaza del Caribe. Vemos que Eduardo Mateo ataca muy bien por la brecha, busca el reverse, no consigue el canasto, pero sí la falta personal cuando restan 4.54 por jugar. A la línea Eduardo Mateo. Fue la segunda falta personal de José Yacé para el Hotel San Juan. El primero. Todo Maya. Vamos a ver si el segundo es bueno. Falla el segundo, rebote de Cristian Ortiz, controlando Pedro Calderón cuando restan 4.50 del tercer periodo. Pedro Calderón con el balón, buscando a Liriano en el perímetro, atacando bien la brecha, retrocede con Cristian Ortiz, que ataca baseline fuerte, recibe la falta y anota el canasto Cristian Ortiz. Cristian Ortiz tenía el tiro media distancia, pero decide atacar al fuerte a Pacheco, recibe la falta personal y el canasto. La ventaja es de 3 para el Hotel San Juan, dependiendo de este intento de la línea de suspiros que lo consigue, así que consigue la jugada resistencia deportiva. Cristian Ortiz, que ha sido la bujía ofensiva de este partido. La tiene Plaza del Caribe con Brian Rivera. Rivera buscando a Mateo, que apunta de larga distancia. El rebote es de Anthony Rodríguez, batallando, usa el ganchito, falla. El rebote es de Liriano. Liriano adentro con José Yacé, hacia afuera. Y intercepta a Plaza del Caribe. Pase de béisbol de Pacheco. Encuentra a Torres. Y hubo doble contacto con el balón, así que pierde la posesión Plaza del Caribe. Y es un poquito tarde, pero es la apreciación correcta de parte del árbitro, ya que Cristian Torres había recogido el balón, lo que pasa es que se la pierde. Él la puede volver a coger, pero no puede seguir driblando con el balón, esto fue lo que hizo, así que el balón le pertenece al Hotel San Juan. Calderón con el esférico, encuentra a Kelvin. Rápidamente con Pedro Calderón atacando por el medio, encuentra rápidamente a Cristian Ortiz, recibe la falta personal y Cristian Ortiz está caliente en la noche de hoy, imparable en este partido. Sumamente activo, sumamente intenso Cristian Ortiz, especialmente abajo en el bloque, busca, crea el contacto, pero entonces el jugador baja las manos, así lo aprecia el árbitro, consigue la falta y consigue el primer intento. La ventaja es de 5 para el Hotel San Juan cuando restan 3.49 por jugar de este tercer parcial. Ortiz consigue el segundo intento, bueno para él. La tiene Cristian Torres y una falta personal de Kelvin Nieves. Eduardo Mateo con el esférico para Orlando Pacheco, que se levanta de media distancia fallando. El rebote de Brian Rivera con el balón. Rivera rápidamente con Laporte, que apunta de 3. Se quedó la malla sin fondo con el triple. Y consigue Laporte su primer canasto en lo que va del partido y es sumamente importante, ya que los Hotel San Juan estaban escapadas. Pero Calderón amague a punta de 3. Falla el rebote de Eduardo Mateo. Mateo intercepta a José Yacé adentro con Liriano. Liriano se levanta. El tapón de Orlando Pacheco. A correr Plaza del Caribe adentro. Y hubo tapón de Pedro Calderón. Y muy rápido el juego en este último minuto, cuando vemos a Pedro Calderón poniendo un poquito de calma, ya que eso es lo que le conviene a su equipo. Jugó a la mitad de cancha. Atacando Hotel San Juan, recibiendo la falta personal. Pedro Calderón. Se la marcan Eduardo Mateo de Plaza del Caribe y es su tercera en la noche.
Y fue una falta clara, ya que cuando Pedro Calderón fue a recoger el balón que va a tirar, le propinan falta en su brazo derecho, que es su brazo que tira, así que es importante marcarla. Pedro Calderón va para la línea de los suspiros para dos intentos por el Hotel San Juan. Restando 2 minutos con 37 segundos en el tercer parcial. Y le recordamos a todos los que nos están viendo aquí a través de Resistencia Deportiva que nos puede buscar por Twitter, nos puede buscar por Facebook, nos puede buscar por Instagram, nos puede buscar por Snapchat a través de Resistencia Deportiva en Snapchat y en Twitter somos Resistencia Depo. Pueden encontrar toda la información del deporte de las ligas menores y de la Liga Atlética Interuniversitaria. Pedro Calderón. Es bueno para él. Y le recordamos a los fanáticos, como vieron en el medio tiempo, mejor anotador de 3 puntos en la temporada regular, Pedro Calderón, de Hotel San Juan. Pedro Calderón, como hemos visto tanto hoy, no tanto en este partido, pero en el juego anterior, donde tuvo un gran espectáculo de la línea de los 3 puntos junto a Kelvin Nieves. Brian Rivera controla el esférico. Brian utiliza la cortina, sigue Brian. Roba a Pedro Calderón para Kelvin Nieves. Kelvin. Con la guirita. Roba a Pedro Calderón. No. La mantiene Eduardo Mateo recibiendo una falta personal. Y la falta personal es del número 33, Cristian Ortiz. Es su tercera falta, así que es algo que tenemos que estar en cuenta, ya que Cristian Ortiz ha sido la bujía ofensiva del Hotel San Juan. Mateo hacia afuera, solito de tres, fallando Torres. A correr Kelvin. Para Pedro Calderón, amague, a punta de tres, fallando. El rebote de Kelvin Nieves, que le pone pausa. Mientras Pedro Calderón no ha conseguido sus intentos, sus amagues están haciendo que la defensa se comprometa. En algún momento ese canasto va a entrar cuando vemos que toma el de tres y falla. Rebote para Cristian Torres. Torres atacando, recibiendo la falta personal de Kelvin Nieves. Y es la segunda falta personal de Kelvin Nieves. Pues la falta fue abajo, así que saca al lado para Plaza del Caribe, que se encuentra bajo 6 puntos cuando resta 1 por 36 por igual este tercer periodo. Eduardo Mateo en el esférico, en el área del perímetro, busca pasar el balón. ¿A quién? A Pacheco para Cristian Torres. Atacando Cristian para Joe Laporte, que apunta de 3, fallando. El rebote de José Yacé, el pase de Outlet para Kelvin Nieves. Con la guirita y pide tiempo Plaza del Caribe cuando resta 1 minuto 16 en el tercer periodo. Vamos a una pausa y regresamos en breve. De vuelta a la acción, restando 1 con 16. Controla Plaza del Caribe.
La tiene Torres, 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 fallando. Luchan el rebote, pero fuera de acción. Y Torres no pagó peaje. Torres no pagó peaje en esa jugada, pero el árbitro no lo percata. Aún así, el balón le pertenece al Hotel San Juan. Y Kelvin Nieves, Luis, se ha crecido en esta de tercer parcial, dándole esta ventaja al Hotel San Juan, que es de 8 en estos momentos. Intercepta Plaza del Caribe, Cristian Torres, Torres. Encuentra Laporte, solito para dos, para Joe Laporte. Y justo, y todas las veces que parece que el Hotel San Juan se va a ir en escapada en el marcador, inmediatamente es contestado inmediatamente por Plaza del Caribe, en este momento es por Laporte. Pedro Calderón atacando por el centro, el pase adentro con Cristian Ortiz, falla. José Yacé con el rebote, buscando el remate, recibe la falta personal. Y tremendo el pase de Pedro Calderón ahí para Cristian Ortiz, pero Pacheco no se quita en la jugada, propina el tapón, pero José Yacé tampoco se quita, recibe el rebote ofensivo y la falta personal. Va para la línea de los suspiros para dos intentos. Vemos que hay cambio, entra Rodríguez por Plaza del Caribe y sale Joe Laporte. A la línea José Yacé. A la línea José Yacé para primer intento. Restan 36 segundos por jugar de este tercer parcial del juego decisivo de la Liga Industrial. Vamos a ver si el segundo es bueno para José Yacé. Y fallando en el segundo, rebote de Orlando Pacheco. Plaza del Caribe controlando el balón con Brian Rivera. Rivera, 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 fallando. El rebote de Yacé controla Hotel San Juan. Roba Cristian Torres, atacando por medio. Y recibe la falta personal. Y si no me equivoco, esta será la cuarta falta personal de Cristian Ortiz. Y esto sí que es importante, ya que Cristian ha sido el líder ofensivo en lo que va de la noche del Hotel San Juan. Y se ve. Y vemos que lo mantienen en cancha por ahora. Cuando restan 13 segundos, lo van a dejar para una última posición ofensiva. El primer intento de Cristian Torres, que se está preparando, es malo. Como bien mencionaste, restando 13 segundos desde el tercer periodo, tiene que aprovechar estas últimas oportunidades para irse con buen ritmo hacia el cuarto periodo. Anotando Cristian Torres en el segundo intento. Les recordamos que quedan 13 segundos para culminar este tercer periodo. Así que va para una jugada al Hotel San Juan. La tiene Arias. Arias controlando el balón para Ramón Río. Busca adentro para José Yacé. Último en tocarla. Plaza del Caribe se queda con Hotel San Juan, restando 5 segundos. 5 segundos para tirar. El Hotel San Juan ha tenido muchos pases, buenas intenciones, pero no bien ejecutados. Están 4, 3, tiene que tirar, roba Plaza del Caribe y finaliza el tercer periodo. 41 para Hotel San Juan, 35 para Plaza del Caribe. Pausamos y regresamos.
inicia el último parcial, el juego decisivo. Hoy se coronará un equipo campeón del torneo de baloncesto industrial cuando controla Hotel San Juan. Como bien dice, estamos en los últimos 8 minutos del torneo de la Liga Industrial. Cuando vemos que Elvin Nieves es un intento que el rebote le cae en las manos a Brian Rivera por Plaza del Caribe. Rivera controlando el balón al campo ofensivo. La tiene Rivera. Atacando por el centro, la guirita. Como Brian por su casa. Me quitas la palabra de la boca, iba a decir eso mismo. Entró por, como Juan por su casa, por el mismo medio de la pintura para el finger roll y el canasto. Y un error en la ofensiva del Hotel San Juan. El balón le pertenece a Plaza del Caribe cuando resta 7-11 y la ventaja es de solamente 4 puntos. Error fundamental de Hotel San Juan. Cuando entra a cancha el número 50 para Hotel San Juan a darle descanso a José Yacé, John Paul Binotto. Y es la primera vez que entra John Paul en lo que va del partido. Vamos a ver. Vamos a ver cómo esto le afecta en su juego. Y lo que vemos es que Hotel San Juan trae un hombre pequeño para darle más velocidad, pero el triple efectivo de Plaza del Caribe solito en la jugada. Y ahora la ventaja es la mínima para el Hotel San Juan cuando restan 6-4. Pedro Calderón fallando, recibiendo la falta personal. La cuarta falta personal de Eduardo Mateo, que lleva la línea. De los suspiros a Pedro Calderón cuando hay cambios. Entra Joe Laporte por Eduardo Mateo, ya que lleva 4 faltas personales. Pedro Calderón en la línea. El primero es todo Maya. Todo Maya para Pedro Calderón, que le da los primeros puntos de este último parcial al Hotel San Juan. El segundo. Bueno, para él, ventaja de 3 para Hotel San Juan, estando 6-40 del último parcial. La tiene Cristian Torres. Cruzado. Para Brian Rivera. Canastazo de Brian Rivera que empata las hostilidades a 43. Y estamos, como quien dice, 0-0 cuando restan 6 minutos por jugar. Así que ambos conjuntos tienen 6 minutos para llevarse el campeonato de la Liga Industrial. La tiene Pedro Calderón. Calderón busca a Cristian Ortiz fallando. Hace largo para Cristian Torres. Fallando, recupera. Son 2, ventaja de 2 para Plaza del Caribe. La tiene Pedro Calderón atacando la línea de base hacia afuera con Kelvin. Kelvin para Pedro que apunta de 3. Hallando rebote de Cristian Ortiz a lo bravo. Son 2. Y aparece la figura de Cristian Ortiz, que ha sido el líder ofensivo esta noche para el Hotel San Juan. Empata las hostilidades a 45. Y esto es un juegazo que tenemos, Luis Arturo, por el campeonato. Rivera de 3. Se quedó corto. Y Rivera jugando con las emociones. Cuando vemos que hay un tropiezo, bola perdida, la recupera Cristian Torres, que ataca. Recibe la falta personal, pero no lo consigue. Pero va para la línea de los suspiros para 2 intentos, buscando darle la ventaja a Plaza del Caribe cuando restan 5:11.
Y hay tiempo pedido de Plaza del Caribe cuando restan 5 minutos con 11. Pausamos y regresamos en breve. Regresamos a la acción. ¡Qué final, señoras y señores! Empatados a 45 cuando restan 5 minutos con 11 del cuarto periodo. Y Torres falla en el primer intento. Son tiradas libres importantes, ya que de conseguir este segundo intento le daría ventaja a Plaza del Caribe, que le pondría la presión completamente al Hotel San Juan. Y todo mal en el segundo para Torres. Ventaja de 1 para Plaza del Caribe. Controlando el balón, Kelvin Nieves para Hotel San Juan. Y quedan 5 minutos de este torneo, de esta final, que ha estado sumamente intensa en este partido. Vemos que el balón lo tiene Pedro Calderón. Cuando apunta de 3, fallando. Rebote de Brian Rivera, a correr. Y desviado, fuera de acción, se queda con ella Plaza del Caribe. Y buena defensa de parte de José Yacé, desviando ese balón, ya que estaba Joe Laporte completamente solo en la línea de 3, buscando ese pase. La tiene Rodríguez trabajando. El balón hacia afuera. Laporte a punta de 3. Bueno. Y ese espacio para tomar ese intento viene de un tremendo jab step que deja completamente solo a Joe Laporte. Consigue el canasto de 3 en su segundo en la noche. Y ahora la ventaja de 4 y se crece la fanaticada de Plaza del Caribe. Kelvin. Recibe la falta personal. Y la falta personal la comete el número 30 de Plaza del Caribe. Anthony Rodríguez va para la línea 2, para la línea de suspiros, para 2 intentos. Kelvin Nieves y Luis son tiradas libres sumamente importantes, ya que el momentum del partido está completamente en Plaza del Caribe. Vaya, el primero. Y vemos a Plaza del Caribe que ahora con su ventaja, con la mayor ventaja que han tenido en todo el partido, que baja ahora a los 3 puntos, pero se siente que el ambiente ha cambiado, Luis. Ahora el momentum lo tiene Plaza del Caribe y el Hotel San Juan está buscando contestación. Brian Rivera con el balón. Orlando Pacheco levantándose, fallando, rebote de Liriano. Roba el aporte. La tiene Torres, que apunta de 3. Efectivo el bombazo. Y aparece el tiro de 3 en este último parcial para Plaza del Caribe, que la ventaja es de 6 en estos momentos. Y pierde el balón el equipo del Hotel San Juan cuando Kelvin Nieves pisa la línea atacando la brecha. Saladinia. Restando 3 minutos con 20 segundos. La ventaja de Plaza del Caribe cuando la controla Cristian Torres.
a punta de tres, fallando, rebote de Pedro Calderón y entonces están checando la mesa con el tiempo del reloj. Sí, ya que el reloj nunca corrió, pero el árbitro se percata y lo baja. Y restan 3 minutos con 9 segundos por jugar de este último parcial. La ventaja es de 6 para Plaza del Caribe y el Hotel San Juan con el balón. Liriano con el balón. Atacando, hay una falta personal. Es del 30, Anthony Rodríguez, su cuarta. Y ya vemos a ambos quintetos con problemas de faltas en algunos jugadores. No es por esperarse para menos, ya que el juego se ha puesto muy físico. Y Laureano consigue un canasto sumamente importante para el Hotel San Juan. Auneri Liriano, 2 puntos para él. 52 a 48, ventaja de Plaza del Caribe, controlando a Cristian Torres. Posesión importante para ambos quintetos. La tiene Brian Rivera, crossover, atacando la brecha por el cristal. Kelvin. Y ese canasto de Brian Rivera vino después de un flop de Kelvin Nieves, que recibe el rebote ofensivo. Vemos que Cristian Ortiz va atacando. Buen pase para Pedro Calderón en la esquina, que va para su intento de tres y no lo consigue. Y apunta de tres Kelvin. Se quedó corto y rematando en el tapeo Pedro Calderón. Pero ahora el Hotel San Juan tiene que subir la intensidad en defensa, ya que no puede estar intercambiando canasto con Plaza del Caribe, ya que estos tienen la ventaja de 4 cuando restan 2 minutos por jugar en esta final. Así que en 2 minutos sabremos quién es el campeón de la Liga Industrial. Atacando, roba Hotel San Juan. Luchando en el rebote. Hay bola entre dos. Y si no me equivoco, la posesión le pertenece a Plaza del Caribe. Gracias a la técnica que ha cambiado. Y hay un cambio. Vuelve Eduardo Mateo. Sale Joe Laporte por Plaza del Caribe. Buscando la defensa. Ya que Joe Laporte es un jugador ofensivo. Pero Eduardo Mateo es más defensivo. Y ya que tienes la ventaja, no necesitas puntos en la mesa. Solamente necesitas defender. Cuando resta 1.52 en el cuarto periodo, pide tiempo Henry Warner de Hotel San Juan. Pausamos y regresamos en breve. Regresamos acá, 1.50 restando. La tiene Plaza del Caribe, la mague atacando Cristian Torres. Intercepta Cristian Ortiz a correr del San Juan. Cristian Ortiz con José Yacer recibe la falta personal. Y buena falta personal de Pacheco en esa jugada, ya que detiene la huira que iba José Yacer. Hace que se tiene que ganar esos puntos en la línea de los suspiros. Y resta 1.39 por jugar aquí en el juego decisivo de la Liga Industrial. La ventaja es de 4 para Plaza del Caribe. Y Luis, me parece que el Hotel San Juan tiene que subir la intensidad en la defensa, como lo hicieron en esa última jugada, que cerraron bien la penetración de Cristian Torres y consiguen el turnover. Ya sé, fallando el primero.
Un tiro sumamente agloviado que parece que va a dar las luces aquí en el techo del Cholo García. Se prepara para el segundo José Yacé, que es malo. Entra y sale. Entra y sale. Cae mal en la jugada de rebote Orlando Pacheco. Pero está bien, se levanta. El balón es para Plaza del Caribe, estrando 1.38. Bien importante los minutos. Balón a juego cuando resta 1.35 por jugar. La tiene ahora mismo Eduardo Mateo por Plaza del Caribe. Mateo para Rodríguez. Rodríguez atacando, pero una falta antes. Y fue una falta necesaria, ya que José Yacé se fue a robar el balón, no lo consigue. Anthony Rodríguez tenía una huira sola. Y vemos si hay, están verificando en la mesa a ver si hay bonificación o no. No hay bonificación. Se saca abajo cuando resta 1.28 por jugar de este juego decisivo de la final del torneo industrial. El saque. Rodríguez se encuentra rápidamente a Mateo. Mateo le la amague, el pase desviado. Y el balón es para Hotel San Juan. La advertencia de flop para Kelvin Nieves de parte del Hotel San Juan, que ha flopeado en las últimas dos jugadas en la defensa. Kelvin en la tierra de gigante con el canastazo. Y como decimos por ahí, eso es un canasto de hombre luego de un tremendo inanado con su mano izquierda. Y la ventaja es de dos ahora para Plaza del Caribe, el público de San Juan gritando defense. La tiene Torres, encuentra a Rivera fallando en el up and under. La tiene Pedro Calderón, devuelve para Cristian. Para Pedro, que apunta de tres. Y hay John Ball, así que la bola le pertenece al Hotel San Juan. Pero Pedro Calderón no ha tenido suerte en esta noche. El líder de ganastos de tres puntos del, como vimos en la mitad, el líder de ganastos de tres puntos de la liga. No ha conseguido ni uno en esta noche. La ventaja es de dos para Plaza del Caribe. Restan 47 segundos. No, hay tiempo pedido por el Hotel San Juan. Nosotros vamos a una pausa y regresamos en breve a través de Resistencia Deportiva. Regresamos al Cholo Espada, al saque. El Hotel estamos fallando. Liriano atacando. Yacé recibe la falta personal en la jugada. Y tremendo rebote ofensivo de José Yacé en esa jugada, que lo coge por los aires. Recibe la falta personal y nuevamente va para la línea de los suspiros. Si fueron importantes ahorita, ahora son sumamente más importantes, ya que solamente restan 43 segundos por jugar. Y su equipo se encuentran dos abajo, así que él podría darle la empatar en las hostilidades o poner la ventaja de él por la mínima para Plaza del Caribe. Vemos que su fanaticada busca hacer ruido y consigue el primero, José Yacé. Bonita para José. Vamos a ver si anota la segunda. Tremendo el partido que estamos teniendo aquí, Luis, por el. Se nota la intensidad que ambos conjuntos quieren este campeonato. Falló el segundo rebote del conjunto de Plaza del Caribe, restando 38 segundos. La tiene Torres. No hay que dar falta todavía, ya que de correr la posesión tendrían algunos 20 segundos para empatar o llevarse la ventaja. Rivera. Y en el intento de robo pisa la línea. ¿Cuánto? Pedro Calderón. ¿Cuánto? Si no me equivoco, que restan
caldeando el balón. Cuando restan 25 segundos de acción. Y hay doble falta. De Kelvin Nieves y la falta para Brian Rivera. Doble falta en la jugada. Y ahí me parece que están penalizando al jugador de Plaza del Caribe por el contacto que está creando Kelvin Nieves cuando vemos tiro de tres de Cristian Torres. Torres falla. Y el balón va fuera de acción, luchado, y le pertenece a Hotel San Juan cuando caen ambos jugadores, Kelvin Nieves. Y Kelvin está en el suelo. Y Eduardo Mateo. Parece que le duele. Ambos jugadores están en el suelo. Se nota la intensidad de ambos buscando, peleándose ese balón. Ese balón buscando los dos, buscando la posesión. Están en el suelo. Y esperemos que los dos estén bien. Les restan 19 segundos en este partido. Pero aquí vemos las ganas, el deseo de ambos quintetos en llevarse este campeonato. Vemos que Eduardo Mateo se pone de pie. Kelvin sigue en el suelo, pero se está poniendo de pie. Lo que va ahora lo están velando todo el mundo. Recibe el aplauso del público estos dos guerreros que están luchando por este campeonato. 19 segundos restando y el balón es para Hotel San. Y esto es bien importante, ya que esto es la quinta falta de Eduardo Mateo, así que queda descalificado lo que queda del partido. Vemos a quién van a traer por él. Es el número uno, Joe Laporte. La pondrá en juego Kelvin Nieves. La recibirá Pedro Calderón. Y restan 18 segundos. Kelvin Nieves con el esférico. Pedro Calderón ahora con el balón. Sigue. Utiliza la cortina de José Yacé. Adentro con Liriano. Fallando, rebote de Yacé. Hay una falta personal de Plaza del Caribe. Y están buscando llevar. Uy, es importante ya que hay bonificación. Así que en las manos de José Yacé está la ventaja que podría darle el campeonato al Hotel San Juan. Y más importante todavía es que Anthony Rodríguez ha salido por 5 faltas personales. Así que tiene que entrar un jugador de Plaza del Caribe. Entra el número 3, Ángel Samuel y Luis. Es un jugador que no ha jugado en ningún momento del partido. Ya sé, con el primer intento. Todo Maya. Se empata el partido cuando restan 5.5 segundos. Y como quien dice, José Yacé podría tener el campeonato en sus manos, ya que de conseguir este segundo intento, la ventaja pasa para el Hotel San Juan. El segundo es bueno. Ventaja de 1 para Hotel San Juan. Pide tiempo Plaza del Caribe, restando 5.5 segundos. Y Luis, ahora las dos descalificaciones por falta de Plaza del Caribe pueden pasarle factura, ya que Anthony Rodríguez y Eduardo Mateo no podrán estar en cancha. ¿A quién tendrá el balón? Tienen a jugadores como Cristian Torres, tienen a jugadores como Joe Laporte, pero todo el mundo espera que Brian Rivera tenga el balón en las manos. 5.5 segundos y sabremos quién será el campeón del torneo de baloncesto industrial de Puerto Rico. Importante, Luis, un trabajo que la gente no entiende muy bien en estas situaciones es el saque. El jugador del saque no puede desesperarse. Tiene que recordar que tiene 5 segundos. Usualmente en los primeros segundos tú no tienes un escape a quien darle la bola. Tienes que tener esa paciencia de no botarla. Veremos quién sacará. Al parecer será el número 24, que es Cristian Torres, que va a poner el balón en juego. Y esto le quita, esto saca de las manos, le quita, la, saca de factor. Y esto saca de factor a uno de los, al otro hogar que le queda Plaza del Caribe. Así que el balón inmediatamente tiene que ir a Brian Rivera. Rivera con el balón, la tiene Rivera. Y falta personal de Kelvin Nieves. Es la cuarta personal de Kelvin. Y ahora restan 4.9 segundos. Y pueden dar. Y ahora sí, ahora restan 2 segundos.
y no pueden dar otra falta personal, ya que estarían en bonificación. Vuelve Cristian Torres a sacar. La tiene Orlando Pacheco de tres, fallando. Y campeones del torneo de baloncesto industrial, Hotel San Juan, los nuevos campeones del TBI All-Star de Puerto Rico. Tremendo este partido y la celebración en grande del Hotel San Juan. Y no le podemos quitar mérito al conjunto de Plaza del Caribe, que han dado el todo por el todo en este partido y en esta final y en esta temporada. Y en esta temporada por completo vimos un duelo sumamente emotivo, sumamente intenso y sumamente bueno, Luis. Buenísimo. Campeones. Hotel San Juan, esas últimas tiradas libres fueron las que salvaron esta temporada para el quinteto. Nosotros vamos a una pequeña pausa y regresamos con las premiaciones del torneo de baloncesto industrial.
Bueno, sí, ahora vamos a pasar a la premiación de el tercer juego de la serie final, mi gente, de parte de este servidor, el presidente de ambos equipos. Le damos la más expresiva gracias a ambos equipos por haberse fajado en este tercer juego y haber hecho la excelente demostración que dieron hoy. Sabemos que unos ganan, otros pierden. Tal vez no son nuestra, ¿verdad? Lo que deseamos, pero terminamos con el equipo campeón, el Hotel San Juan, y el equipo subcampeón, nuevo campeón y nuevo subcampeón de la sexta edición, el equipo del Hotel San Juan campeón y Plaza del Caribe del equipo subcampeón de la sexta edición. Vamos a pasar, le pido a los muchachos por favor que se acerquen aquí para darle la premiación, que vayan pasando uno a uno para ir entregándole su medalla y seguido del trofeo. Un fuerte aplauso, mi gente. Un equipo que muchos no lo vieron hasta aquí llegar, se fajaron hasta el final, dieron la milla extra y se tiraron un excelente juego. Vamos a pedirle al capitán y apoderado Cristian Torres que pase por aquí para el trofeo del equipo subcampeón. Felicidades. Y vamos a pasar a premiar los campeones de la sexta edición del torneo de baloncesto industrial, el equipo del Hotel San Juan. Le pido que por favor el dirigente pase por acá para su trofeo y eventualmente le vamos a coger su medida de anillo, porque la liga, como saben, dan sortija de campeón y eso es lo que muchachos van a obtener. Le damos nuestras felicitaciones a Henry Warner, Coach of the Year. Adicional, logró el campeonato de la sexta edición. Muchas felicidades, mi gente. Bueno, vamos a nombrar el MVP de la serie final, donde se consultaron con los oficiales de mesa, directores, y no es para menos premiar al número 9 del Hotel San Juan, Kelvin Nieves. Caballo, bueno, y le vamos a pedir a todos los jugadores que pasen por aquí en fila para tomarle la medida de la sortija, que es confeccionada en Justin, valorada en $350 cada sortija, y se estará haciendo entrega en la próxima inauguración de la séptima edición de la Liga Industrial de Baloncesto. Vamos a pedirle que con esto demos por concluido la transmisión. Le damos la más expresiva gracias a todos y cada uno de los que dijeron presente en el torneo, equipos, fanaticada, staff, gracias a todos, de verdad. No es fácil llevar a cuesta un torneo de esta magnitud, pero lo hemos logrado, hemos concluido de la mejor forma, con el pie derecho, como dimos inicio. Le damos la más expresiva gracias a todos los que sintonizaron este gran juego, que hasta lo último fue un juego de primer orden. Y felicitamos nuevamente a ambos equipos y muchas gracias a ustedes.
Y regresamos acá, nos encontramos con el jugador más valioso de la serie final del torneo de baloncesto industrial, Kelvin Nieves. Excelente partido, excelente temporada. ¿Qué se siente obtener este premio? Bueno, primero que nada le doy las gracias una vez más al director del torneo, ¿verdad? Por este torneo de calidad, ya que me hizo revivir momentos de tiempos de antes, los colegios, universidad y jugar superior también. Me está recordando todos esos momentos tan bonitos que pasé en el baloncesto y el provecho que le saqué. Y gracias a este torneo, ¿verdad? Mi nombre otra vez revivió y pues conseguimos el resultado de ser MVP. Juego bien cerrado, luchado hasta lo último. ¿Cuál fue la clave para llevarte esta victoria? Mira, pues de verdad que pues, hoy no fue mi mejor juego. No estuve muy concentrado, pero el coach Henry, los compañeros, mantuvieron liderazgo sobre nuestras mentes, nuestras capacidades. Y nos dieron que mantuviéramos la calma, y yo mantuve la calma, y a lo último pues saqué las garras, como siempre, y obtuvimos la victoria. Campeón este año, ¿cuáles son las metas en la próxima temporada? Back to back. Ganamos este torneo, vamos a ganar el otro y vamos a tratar de superar a Enterprise, que ganó 3 campeonatos corridos. A ver si Willy por lo menos modifica algunas cositas para que el torneo sea más todavía más competitivo, porque estaba muy bueno. Gracias a ustedes, Resistencia Deportiva, porque esto es la exposición a los jugadores. Y a los jugadores que no están jugando, pues le revive el nombre, como a Neuri, como a Pedro Calderón, que somos ex jugadores de superior con experiencia en universidad, en colegio. Y de verdad que esto ha sido una bendición de Dios. De verdad que le dedico esta victoria a mi mamá y a mi papá, que viven allá en Loíza, a mi abuela, y a los del Hotel San Juan, a la Unión, y en fin, a toda la administración del Hotel San Juan, a mis compañeros unionados y a todo el mundo. Últimas palabras para esa fanaticada. Gracias por el apoyo del Hotel San Juan, que nos apoyó siempre. De hecho, vinieron hoy hasta Salina, que no es fácil. Le agradezco, ¿verdad?, a todos, ¿verdad?, por el apoyo. Estoy emocionado, no tengo ni palabras, pero verdad que gracias. Gracias por estar con nosotros, te deseamos suerte siempre. Gracias. Coach, Henry Warner, campeón, ¿cómo se siente? Pues súper, súper contento, de verdad que fue una temporada fuerte, hubieron muchos percances, tuvimos muchos inconvenientes, los turnos de trabajo se nos estuvieron haciendo un poco difícil, los muchachos llegaban corriendo a la cancha después de trabajar un día completo, pero gracias a Dios perseveramos, luchamos, hoy no tuvimos un buen juego, muchos errores en los pases, concentración, la defensa no estuvo a la altura de siempre, pero gracias a Dios volvimos a hacer lo que hacemos siempre, mantener ese ímpetu y esa fuerza jugando, y logramos ganar el juego. Dirigente del año, campeón en la Liga del Torneo Industrial, ¿estarás el próximo año? Con el favor de Dios, si mi salud me lo permite, espero estar aquí de nuevo y traerme nuevamente el campeonato. Y esas últimas palabras para esa fanaticada, no solamente la fanaticada, sino el Hotel San Juan. Bueno, primero que nada, felicidades a los papás, que mañana es su día. Y segundo, gracias Hotel San Juan por todas las cosas que me has brindado durante 30 años que llevo de servicio, y sigo con ustedes hasta el final. Muchas gracias, te deseamos éxito, papá. Y culminamos la temporada 2016 del torneo de baloncesto industrial All-Star de Puerto Rico. Le agradecemos a todos los que sintonizaron esta transmisión. Le deseamos a todos y todas muy buenas noches.